nosotros estamos haciendo una evaluación integral del impacto medioambiental que está ocasionándose como resultado de el incendio de grandes proporciones que tenemos aquí. Nosotros en esa evaluación integral ahora tenemos todas las evidencias de que hay una afectación, digamos, natural importante. Y al medio ambiente, bueno, por supuesto, estamos ahora haciendo todo un proceso de evaluación del impacto de cada uno, digamos, de los efectos que se pueden derivar. Por ejemplo, los efectos en el suelo, los efectos en el agua, los efectos en la biodiversidad. Entonces, es muy importante, digamos, manejar esto de esta manera, en tanto ahora mismo no tenemos todavía el impacto en esa dirección. En la tarde de hoy vamos a tener al menos 3 equipos de monitoreo del aire, que eso nos va a ayudar muchísimo a la precisión en esta dirección. Y bueno, yo lo que quiero plantear es que aquí en la reunión ahora se habló, incluso por nuestro primer secretario y presidente de la República, del impacto natural y ecológico. Y en este sentido, bueno, a mí me parece conveniente hablar del impacto natural que está teniendo como un evento de esta dimensión. Y entonces, en la medida que vayamos teniendo los impactos en todo el tema ecológico, bueno, se lo vamos a ir evaluando. Efectivamente, es un evento natural de gran dimensión que tiene un impacto ambiental en esa misma medida y que nosotros estamos evaluando por todas las vías, de conjunto con el Instituto de Meteorología, de conjunto con los expertos de la provincia que están haciendo de mucha utilidad y que están monitoreando en cada uno de los lugares más vulnerables, y no solo en Matanzas, sino también en Mayabeque y La Habana. Entonces, ya el impacto en la ecología, en todos los subsistemas, nosotros los vamos a ir teniendo y, por supuesto, lo vamos a compartir con ustedes de manera oportuna, porque esto va teniendo, digamos, un resultado en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Hasta este momento, en análisis de conjunto con el Ministerio de Salud Pública, no tenemos evidencia de que haya afectaciones a la salud humana producido por estos elementos. Estamos monitoreando insistentemente. Hoy hemos reiterado aquí que la población debe utilizar el nasobuco, sobre todo la población más vulnerable. Es una recomendación que no solamente para COVID y para otros eventos, digamos, de respiraciones agudas que hemos tenido, sino para este. Es aconsejable. Y también es aconsejable que la población no se exponga al aire libre cuando esté lloviendo. ¿Por qué? Precipita oscuro, el agua debe ser oscura. De hecho, hemos tenido ya algunas evidencias, algunas fotos de que la lluvia se torna oscura y que el agua que cae es oscura. Y esto puede asustar, puede crear alguna alarma. Por lo tanto, si llueve, no exponerse. ¿Por qué? Porque precipita. O sea, ahora nosotros estamos hablando de que hay una afectación a la atmósfera entre 4 y 6 kilómetros, aunque uno lo ve relativamente cerca, pero está a esa altitud. Nosotros estamos monitoreando por satélite. Esto no es por apreciación, estos datos son por satélite. Nosotros vemos el incendio por satélite, las llamas, con exactitud se ve. Y por lo tanto, nosotros corroboramos que es a esa altitud. Ah, hay un momento en la tarde, que seguro que ustedes lo ven, cuando está medio que atardeciendo y empieza la noche, que los vientos no están únicamente al este, sino al nordeste, ¿verdad? Y hay un pequeño giro, no sé si ustedes lo han notado, y bueno, se aviva un poco más el viento. Fíjense que ahora en la mañana está entre 15, entre 30 kilómetros por hora, sin embargo, en este momento que le digo, en la tarde, llegan a 35 y un poquito más. Y bueno, esto hace que haya una variación atmosférica. Lo que significa es que estamos siguiendo paso a paso.